quieren saber cómo pasar de no tener nada a tenerlo todo, cómo convertirse en aquella persona que más gana con pequeños pasitos dirigidos al éxito, pero, ¿cuántos ejemplos parecidos conoces? ¿Es realmente posible pasar de no ser nadie a la cima de la pirámide del dinero? Pues hoy, de la mano de la vida, y los mejores consejos del célebre Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, te enseñaremos cómo lograrlo. Sea lo que esté cocinando Dwayne La Roca Johnson en los estudios de cine hoy, será mejor que conozca su receta para el éxito. Según la lista Forbes de las celebridades mejor pagadas del mundo, Johnson ganó 64,5 millones de dólares en 2016, más del doble de lo que ganó el año anterior, 31,5 millones de dólares. Venía de orígenes muy humildes, de vivir en la bancarrota total, y dormir en un colchón que se encontró en la calle, se abrió camino a través de la lucha libre profesional, y desarrolló una exitosa carrera en la industria del entretenimiento. The Rock nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio en la actuación, aún así, es el actor mejor pagado del mundo y sigue siendo bastante humilde. Así que estas son las lecciones de dinero que todos podríamos aprender de Dwayne La Roca Johnson. Número 1. No ponga todos sus huevos en una canasta. Esta es una de las máximas de inversión más conocidas. Johnson es un verdadero creyente en este mantra y ha diversificado sus fuentes de ingresos, incluida la lucha libre, la actuación y la producción de varios reality shows y películas. Si bien la mayor parte de su patrimonio neto, estimado entre 150 millones y 190 millones de dólares, provienen de sus papeles en películas, Johnson aún aplica el concepto de no poner todos los huevos en una canasta trabajando en más papeles que sus compañeros actores. Y esta estrategia lo ha recompensado generosamente. En 2013, el actor Robert Downey Jr. fue el rey de la taquilla por su papel de Tony Stark en la película Iron Man 3, que recaudó 1.200 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, La Roca pudo ganar 100 millones de dólares más que Downey Jr. al trabajar en más papeles cinematográficos. Mientras que Downey Jr. solo trabajó en Iron Man 3, Johnson trabajó en 4 películas, incluidas Rápidos y Furiosos 6 y G.I. Joe. El éxito no siempre se trata de la grandeza. Se trata de la coherencia. El trabajo duro y constante conduce al éxito. La grandeza vendrá, dice Johnson. Número 2. Obtenga una ocupación adicional. Nunca quise quedarme en un solo género, nunca quise ser encasillado o definido como el actor que solo trabajó en un género, afirma Johnson. Al igual que él, aproveche sus otros talentos y participe en la economía de las ocupaciones, para obtener algo de dinero extra además de su salario habitual. Desde conducir con Uber hasta tutorías en línea y ensamblar muebles, tienes una amplia gama de opciones para elegir. Quién sabe, si es capaz de hacer más por hacer lo que realmente ama, incluso podrá despedirse del buen y viejo horario de 9 a 5 y del largo viaje diario al trabajo. Número 3. Diversifique sus inversiones. Al igual que Johnson, genere múltiples flujos de ingresos para protegerse contra el riesgo de que uno de ellos se agote. Al utilizar diferentes tipos de inversiones, obtendrá, en promedio, mayores rendimientos y menor riesgo que cualquier inversión individual que se encuentre dentro de la cartera. Si bien guardar una cuenta de ahorros es una fuente de ingresos garantizados, nunca le permitirá alcanzar sus metas financieras. Entonces, necesita invertir en acciones. Aún así, no ponga todo en acciones, los expertos sugieren que los jóvenes ahorradores asignen el 10% a los bonos y el 90% a las acciones. Número 4. Configurar fuentes de ingresos pasivos. Si bien Johnson puede obtener hasta 20 millones de dólares por un papel en una película, su fuente de ingresos más impresionante es su contrato de bonificación y regalías con World Wrestling Entertainment, mejor conocida como la WWE. En 2016, el luchador John Cena es sin duda la estrella de la WWE, con un contrato de 5 años de calibre de estrella de 2,75 millones de dólares, incluido el 7% en ventas de mercancías, y una considerable participación en las ganancias de cada lucha. Sin embargo, Cena tiene que hacer muchas apariciones, y realmente trabajar por ese cheque de pago. Por otro lado, Johnson tiene un contrato de 3,5 millones de dólares que solo requiere que aparezca en fechas seleccionadas de la WWE, y gana un bono del 7% por las altas ventas de mercadería. Entre 2014 y 2015, solo apareció un puñado de veces en eventos de la WWE.
Preséntese, levante una ceja, suelte un codo del pueblo, y le paguen un par de cientos de miles de dólares antes de las bonificaciones. No es para nada un mal negocio. Número 5. Negocie más que solo un salario. Al igual que The Rock, no se centre solo en el salario al negociar su contrato de trabajo. Piense en otras formas en las que puede recibir un pago adicional por la misma cantidad de trabajo. Algunos ejemplos a considerar son: un aumento en la coincidencia de su empleado con su cuenta de jubilación, un subsidio para sus gastos de transporte, una reducción en las tarifas mensuales de su plan de salud, un reembolso de honorarios profesionales o certificaciones, un bono en acciones de la empresa. Número 6. Considere las inversiones centradas en los ingresos. Si bien The Rock no está seguro de si podrá obtener 20 millones de dólares para su próximo papel como actor en la pantalla grande, siempre puede contar con ese cheque de pago de 3,5 millones de dólares la WWE. Tener un flujo de ingresos seguro es clave para un mejor presupuesto. Es fantástico invertir su dinero en acciones, pero es aún mejor tener una parte en acciones que paguen dividendos de forma regular. Ya sea que esté más cerca de la jubilación y necesite concentrarse en los ingresos, o simplemente necesite estabilizar su cartera, busque acciones de dividendos o fondos mutuos de bajo costo que se centran en los ingresos. Proteja el motor que lo impulsa desde ser desalojado de su casa durante su infancia, a tener varios enfrentamientos con la ley durante su adolescencia, hasta tener solo $7 a su nombre al final de su carrera futbolística. Johnson admite que ha tenido una vida desordenada. Entonces, ¿cómo pudo cambiar las cosas y lograr el éxito? Johnson admite que el mejor consejo que recibió fue: en cada esquina, siempre proteja el motor que lo impulsa. Para Johnson, su equipo de apoyo está formado por su madre Ata Johnson, su novia Lauren Asian, su ex esposa Dani García y el esposo de su ex esposa Dave Rienzi. Si bien los dos primeros tienen mucho sentido, los dos últimos podrían dejarte rascándote la cabeza. Resulta que Johnson y García son cofundadores de 7 Bucks Productions, en nombre de los 7 millones que Johnson había dejado después de su carrera futbolística. La compañía está a cargo de administrar sus proyectos, y Rienzi es el entrenador de acondicionamiento y fuerza de Johnson. Estoy feliz de decir que estamos todos juntos trabajando bien, pero requirió mucho trabajo. Con Dani, fue pasar por el fango del divorcio y luego tener la claridad para decir: todavía somos amigos, respétense unos a otros, hagamos negocios. Y hagamos grandes negocios, dice Johnson sobre su equipo de soporte. Número 7. Compre un seguro de vida. Cuando usted es el principal sostén de su hogar como Johnson, debe establecer un plan sólido como una roca en caso de que fallezca o ya no pueda mantener a sus seres queridos. A nadie le gusta pensar en su propia mortalidad, pero debes darte cuenta de que ahora es cuando tu seguro de vida está más barato. Si está cubriendo la mayor parte o la totalidad del pago mensual de la hipoteca, ¿quién cubrirá ese dinero en su ausencia? ¿Se siente cómodo con la idea de que sus padres jubilados o sus hijos tengan que hacerse cargo de una deuda? Es por eso que necesita proteger el motor que lo impulsa. Número 8. Escuche a más profesionales. Desde la ejecución de un testamento hasta la preparación de los impuestos de su pequeña empresa y la extracción de un árbol, muchas veces es mejor contratar a un profesional. No solo hará bien el trabajo, sino que también, y lo que es más importante, evitará cualquier daño financiero. Al igual que en el caso de La Roca, tendrá que ceder el control a alguien con quien no necesariamente estés muy feliz, pero que de todos modos hace un trabajo excelente. Dos lugares con los que puede comenzar son su cuenta de inversión y su cuenta de jubilación. Dependiendo de sus cuentas, es posible que ya esté pagando o tenga acceso a un profesional financiero. Listo, hoy ha aprendido del mejor, de quién está arriba de la pirámide del dinero, cómo pasar de una mala situación a lograr todo lo que desea lograr. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil. Se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.